Sí. No solo por su conocimiento en todo lo que tiene que ver con la salud, sino también por la situación de su ciudad, que es realmente muy, pero muy comprometedora, Sandra. Sí, Olavarría fue la primera ciudad que ya tomó restricciones concretas y ya se aplicaron. Tiene cerca de 253 casos activos en este momento. Ahora Mariana me va a corregir. Creo que estamos hablando de una ciudad, Mariana, corregime, de 100.000 habitantes aproximadamente. Y es una ciudad que ha mostrado un rebrote muy rápido en un corto plazo. Y la decisión fue concreta y absoluta. Restricción total, Mariana, así fue. ¿Nos escucha, doctora? ¿Pregunta a nosotros? No, la doctora Lestrella. Estamos viendo a la doctora Lestrella, pero se trabó la imagen. Estamos abriendo una comunicación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces, Sandra? ¿Decidieron cerrar? Decidieron cerrar, absolutamente limitar la circulación, que claro, es un poco por donde pasa la discusión en el AMBA, Mariel. No es la única ciudad, como bien decís, lo estaba diciendo el doctor, el director también del hospital. Es cierto que el doctor comulga más con la postura justamente de Fernán Quirós, de no podemos volver a meternos adentro, ¿no? Digamos, si vos hacés con los cuidados al aire libre las actividades, los restaurantes también podrían seguir abiertos. No, pero y demás. Viene el invierno también. Pero la proyección que hacen en la provincia de Buenos Aires en esta famosa cuestión del AMBA, ayer me hablaban en Casa Rosada de que creen que podríamos llegar a 30.000 contagios diarios. Bisotti ayer lo dijo, pasó de 43 a 85, ese índice, digamos, que todo el país tiene. Y entonces creen que, llegado a ese caso, ahí sí se complicaría. Por lo tanto, más que una segunda ola, es la ola. Sí, digo, claro. Perdón, sí, comparando con el año pasado. Vos decís que puede ser, también tenés que tener en cuenta que hay muchos más testeos que el año pasado. El año pasado no había esta cantidad de testeos. Y fíjense una diferenciación notable, y por eso es que la discusión, por eso es que no hay un consenso. Ayer, con el número de 20.000 contagiados, 10.000 eran de la provincia de Buenos Aires. Claro, 20.000. Claro, 20.000 a nivel nacional. 10.000 de la provincia de Buenos Aires, 10.000. Lo que pasa es que tenés la interacción permanente. Y 2.080 creo que eran. La ciudad de Buenos Aires. El tema es que tenés la interacción permanente. Por eso la zona AMBA, digamos. Claro, la gente de la provincia viene a trabajar en la capital y al revés. Desde acá advertimos lo que estaba sucediendo en el transporte público, Pollo. Sí, sí, sí. Dijimos que en el Roca era un festival de acumulación de gente. Sí, sí. Y seguía así. Sí, Santi, quería decir algo y ya vamos con vos. Perdón, Marote. Sí, Santi, sí, ¿qué? Perdón. Sí, el doctor lo que quería agregar justamente para la provincia de Buenos Aires, en virtud de que, bueno, la población es mucho más extensa, que tienen que aumentar los testeos y sacar a la gente y también usar los hoteles como estamos usando nosotros para poder aislar a la gente. Claro. No se olviden que en la provincia de Buenos Aires mucha gente vive en casas muy reducidas y es muy difícil ahí aislarse. Claro. Entonces eso hay que preverlo, porque si una persona positiva la mandamos al medio de un ámbito familiar en casas donde no tienen demasiado lugar donde aislarse, obviamente que se van a contagiar todos y así va a haber un número creciente. Por eso que los testeos es fundamental, crecer en los testeos, mucho más que estar encerrando a la gente. Hay mucha gente en la provincia que viene a testearse aquí a Capital, ¿no? Un 30% se testea acá aproximadamente. Santi, sí, la quiero sumar ahora. De todas maneras, no tenemos ningún problema. Sí. No tenemos ningún problema, perdón, quiero decir. Sí, por favor. No tenemos ningún problema en atender a la gente de provincia porque, o sea, nosotros estamos para atender a toda la población. Igual. Muy bien, y es válido. La sumo ahora sí a Lestrella, a la doctora Mariana Lestrella, que está por teléfono. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Buen día, Pollo. Buen día a todos. ¿Cómo les va? Bien, buen día. No sé si llegaste a escuchar justamente la pregunta de Sandra y lo que estaba comentando respecto de la situación actual de la ciudad, amén de todo lo que está sucediendo a nivel nación. Ustedes decidieron cerrar todo, así, eso sucedió en Olavarría. No, no es que está todo cerrado. Se cerraron los lugares de mayor concentración de gente y se limitó el horario de la nocturnidad, pero se cerraron todo lo que son las competencias deportivas, de gente que venía mucha gente de afuera a jugar al golf, al tenis. Se acotó el horario de la gastronomía, y con vuelta al protocolo de reserva, sí, por grupo de burbuja familiar, todo el tema de las reuniones de cultos. Acá tenemos la iglesia de los últimos días, no sé cómo se llama, que hacen convenciones, que vienen micros con miles de personas. Entonces todo eso quedó acotado. El resto de los negocios sigue abierto,
todos los trabajos... Lo que se limitó, Mariana, tiene más que ver con la circulación, ¿no es cierto? Sobre todo en la noche. Exactamente, sí, la circulación en la noche y los lugares de aglomeración de aglomeración personas. De gente. Perdón que haga un paralelismo. Este es el punto también de discusión mayor entre la ciudad y la provincia. La ciudad no quiere que se limite la circulación, o sea, que la medida restrictiva sí afecte a los comercios. Se está discutiendo si las 10, las 11 o las 12, como adelantaba Mariel. La provincia quiere limitar la circulación, la libre circulación, en ese horario también, o sea, que no puedas caminar por la calle libremente a no ser que seas esencial y que digas yo soy esencial. Lo que propone la provincia es que vuelvan los policías a la calle a controlar en el horario de restricción que se plantee quién y por qué está circulando en ese momento. La ciudad dice no, limitemos, pero no limitemos la circulación. Y Olavarría, Mariana, sí ya limitó la circulación. No limitó la circulación. De noche. La gente maneje libremente. Todo el día puede ir a los negocios, lo que se implementa... No, de noche, este digo de nuevo... Sí, de noche hasta las 12 bueno, de la noche. Por eso es lo que quieren hacer. No es que solamente los médicos vamos a poder salir. No, de la Marian, de noche. Pero es lo que quieren hacer en la zona de AMBA y este DNU contemplaría para todo el país, salvo, digamos, que no estés en una situación complicada sanitaria en claro, el índice nosotros sanitario. Estamos, o sea, nosotros estamos de 23 a 6 no se circula si no sos esencial. Claro. Bueno, de 23 a 6, pero es un horario, se viene el invierno, es un horario prudente. Pero tenemos que ver, a ver, primero yo difiero, el virus no es Drácula que sale de noche. El virus circula todo el día, circula con nosotros, está en todos los lugares, está en todos los trabajos y afecta a todas las edades. Estamos con números que son alarmantes y todavía no estamos viendo... los números de COVID es Pascuas. No los estamos viendo. ¿Esos números cuándo llegan? Y van a empezar a aparecer jueves, viernes, lunes que viene. La semana que viene. No, es cierto, Mariana, que el virus no es Drácula, pero también es cierto que la nocturnidad no se está pudiendo controlar. Entonces, una manera de limitar el nivel de rebrote que hay, sobre todo en los más jóvenes, es, bueno, les cortamos la noche. Sí, es una cosa, pero también tenemos que educar a los más jóvenes para que aprendan cuáles son los riesgos. Y no han aprendido. Acá hay un problema también de campañas de información consistentes en la importancia del uso del barbijo, ahora más que nunca, porque hay cosas que sabemos ahora que hace un año no sabíamos. Mm. El tema de la transmisión por aerosoles, que antes... pensamos que solamente era por la cercanía a la persona y por las gotitas que uno exhalaba cuando estaba charlando con el otro. Hoy sabemos que flota en el aire el virus. Miren el problema, les voy a dar porque ustedes están todos ahí. Vamos a hacer un ejercicio práctico. A ver. ¿Por qué? ¿Qué ventilación tienen en el estudio? No sé, la natural, la común, la normal. ¿Qué es normal? ¿Tienen ventanas abiertas? ¿Tienen puertas abiertas? Sí, puertas abiertas, por supuesto. Ventana acá en el estudio, no. Puertas, sí. Las puertas cercanas, claro. El portón de la calle, este portón grande. Claro. Están en un estudio de televisión, están todos sin barbijos. Sí. Si alguno de ustedes diera positivo, como les ha pasado, tienen que quedar todos aislados. ¿Por qué? Porque ese estudio, con un aire acondicionado, recién escuché que hablaban de los aires acondicionados especiales, con los filtros EPA para virus y demás, no son aires acondicionados preparados para el virus, la aerosolización del virus. Entonces, ¿qué podrían hacer ustedes para mejorar la ventilación dentro del estudio de televisión? Abrir todo. Dejar todo abierto como está ahora, digamos, no sé, estoy pensando en la solución. Dejar abierto y poner un ventilador que mire hacia la puerta, por ejemplo, que les va a ayudar a renovar el aire. Bien. Un ventilador. Hablar con la Universidad de Harlingham, que es los que producen los aparatos medidores de PCO2, invitar un día a alguien que les explique y que les miren cuántas partículas de dióxido de carbono por millón tienen dentro del estudio. En el mientras tanto habría que, Mariana, digo, en el mientras tanto, que son todas medidas válidas, habría que recordarle, cuando vos decís que los jóvenes no aprendieron o que hay que educarlos, ¿ustedes se acuerdan del primer caso? Creo que se llamaba Eric Torales, el primer chico que volvió a Estados Unidos,
cuando empezó recién el virus, fue al cumpleaños de 15 de la prima. Ahí contagió a todos. Contagió además a su abuelo de 78 años y murió. Fue procesado y acusado por un juez de propagar el virus. Entonces, limitar la nocturnidad o concientizar a los jóvenes. Ayer Goyán también lo puso en un tuit diciendo, la verdad, ¿te vas a ir a una juntada? ¿Te vas a ir a una fiesta clandestina sabiendo que después podés hacer, generarle la muerte a tu papá o por a tu abuelo? Perdón, yo es dramático, pero no, es con así. Las nuevas cepas a los jóvenes mismos. Pero por eso te digo, en Israel hicieron al revés. En Israel comenzaron a vacunar a los jóvenes. Sí, lo que pasa es que los que se mueren son los grandes. Bien. Lo que pasa no, es con que estas los que cepas se... no. No, pero Israel arrancó, no. Israel, perdón, Carlitos, arrancó con los adultos, cumplieron con los adultos, siguieron con los de 60, siguieron con los de 40 y ahora van por los 12. Sobra la vacuna. Están como años luz de la Argentina. En Argentina lo que pasa es que siempre la sábana es corta. Lo tenemos al doctor también, Horacio Goya en línea. Doctor, ¿usted coincide con este aspecto de la ventilación?